Las teorías conspirativas. Todos alguna vez hemos escuchado alguna, y a lo mejor aún creemos en varias. Hay algunas que de hecho forman parte de la cultura general. Por ejemplo, una muy popular es que el señor Bigotes nunca murió y escapó a Argentina. Y lo que alimenta esa teoría es que varios de sus oficiales sí lograron escapar a varios países de Latinoamérica. Por lo que vendría siendo una hipótesis bastante sólida, ¿verdad? Pues no, porque la realidad es que de hecho él sí murió en 1945. Y es aquí donde nace la pregunta de... ¿cómo es que una teoría conspirativa puede seguir viva a pesar de ser falsa? Pues por una parte hay algunas teorías conspirativas que son hechas con el fin de entretener, y van quedando como una especie de meme. Un buen ejemplo sería el caso de que el cuerpo de Walt Disney fue congelado y está guardado en las oficinas de Disney. Y eso no tiene nada de malo, porque se nota que es algo muy ridículo como para llegar a ser real. Pero el problema está en el caso de la gente que se toma dichas teorías como la realidad absoluta hacia algo, negando cualquier hecho que refute dicha teoría conspirativa. Y esto lo podemos ver claramente en los terraplanistas. Hay bastantes formas que puedes comprobar que la Tierra es redonda, pero ellos niegan cualquier argumento científico que le presentes. Sin embargo, aunque el terraplanismo solo se limita a embrutecer a los que lo creen... Si yo te digo la NASA, ¿vos qué me decís? Una estafa. La Estación Espacial Internacional. Hollywood. Hay otras teorías conspirativas que sí pueden llegar a causar un gran daño. No sé si recuerden el año pasado lo que pasó con toda la vaina del 5G. Que hubo gente que de verdad creía que las antenas 5G eran las que propagaban el coronavirus. A pesar de ser algo totalmente falso y que es incluso hasta ridículo, hay gente que de verdad cree que eso es verdad. Incluso en Latinoamérica, donde ni siquiera hay antenas 5G, hubo gente que quemó antenas solo por creer en esa teoría conspirativa. Y este ejemplo es perfecto para responder la pregunta que había hecho previamente. Y podemos ver que la desinformación e ignorancia son las que hacen que las teorías conspirativas sobrevivan. Yo creo que está bien tomarse las teorías conspirativas como ficción. Porque seamos sinceros, todos nos burlamos de ellas. De hecho, yo recuerdo que hace 2 años en Perú había una teoría conspirativa de que este expresidente seguía vivo. Y justo mientras estoy grabando esto me encontré con este video. Entonces la evidencia me ha hecho ver que Alan García está vivo y que está en una isla ahí gastándose toda la plata que ha robado al Perú. Al parecer siguió mi consejo de usar la balsa. Pero bueno, ya depende de ti lo que quieras creer. Así como depende de ti que este canal siga creciendo. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal y deja tu buen like. También si quieres recomendar algún tema sobre el cual debería hacer un video, deja tu recomendación en la caja de comentarios. Hay mucho más que contar, nos vemos en el siguiente video.